Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Queridas hermanas y hermanos, nos disponemos en el ocaso de este día que Dios nos ha regalado a celebrar juntos la Eucaristía, ofreciendo junto al pan y al vino nuestra propia vida, la vida de cada uno de nosotros, las intenciones de cada una de nuestras familias, de todos los que formamos parte de esta comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia. Hoy especialmente traemos al altar y rezamos por el alma de nuestros hermanos Víctor Blasco, Ángeles Álvaro, Ricardo Piera y Rafael Blasco Álvaro, recientemente fallecido. Traemos también al altar las peticiones que ustedes mismos nos van haciendo a través del número de WhatsApp que hemos habilitado en nuestra parroquia para que podamos ofrecer a Dios en el altar cada una de las intenciones que ustedes llevan en su corazón. Continuamos hoy pidiendo por esta situación de dificultad que viven una familia en Barcelona, para que cuanto antes se terminen estos trámites judiciales y las fuerzas no decaigan en esta familia, para que puedan al final vencer todas las dificultades que están viviendo en estos momentos. Traemos cada una de sus vidas, las de todos los que siguen esta retransmisión de la Santa Misa a través de nuestro canal de YouTube en diferido o a través de nuestro perfil de Facebook. Hoy, en este miércoles de la cuarta semana de Pascua, hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos. Escucha con bondad nuestras súplicas, para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio Bernabé y Saulo, se volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé,
Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para anunciar dignamente tu evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Meditaba esta mañana yo en la oración a propósito de la palabra de Dios que proclamamos en este miércoles de la cuarta semana de Pascua. Y en esta circunstancia en la que estamos viviendo del COVID-19 o coronavirus, y cuando ya empezamos a vislumbrar
la desescalada, así lo dicen las autoridades, yo me preguntaba esta mañana, cuando empecemos la fase 1, la que Dios mediante empezaremos el próximo lunes, ¿qué consecuencias podremos decir que hemos sacado de este tiempo que estamos viviendo? Porque si se han dado cuenta las autoridades sanitarias, el gobierno, nos hablan de una nueva normalidad. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de una nueva normalidad? Entiendo lo que es la palabra normalidad, volver a la normalidad. Pero me cuesta de entender esto de nueva normalidad. Me cuesta, quiero decir, ¿a qué se refieren cuando las autoridades nos hablan de nueva normalidad? ¿Habremos aprendido algo de esta experiencia del COVID-19 que hemos vivido no solo en España, sino a nivel mundial? Esa nueva normalidad, por lo tanto, distinta de la anterior porque es nueva, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Qué diferencia habrá de esta normalidad que vamos a entrar a partir del próximo lunes, de la normalidad que vivíamos antes de que llegara el COVID-19? Son preguntas que me he formulado yo, pero también las formulo ahora en voz alta para que ustedes se las pregunten. Miren, si algo queda claro, después de tanto lo que hemos vivido en este tiempo, de todo lo que hemos vivido, es que debo de hacer mía la frase del Evangelio que terminamos de proclamar. El pasado domingo Cristo se presentaba como la puerta y como el buen pastor, y hoy se presenta como luz. Él ha dicho en el Evangelio, yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Para vivir la nueva normalidad, no debemos olvidar quién es el único que debe de iluminar nuestra vida para que no vivamos en tinieblas. La nueva normalidad pasa necesariamente por dejar que Cristo, que es la luz, ilumine mi vida, ilumine mis tinieblas, ilumine todas mis oscuridades, para que así yo pueda salir de la oscuridad y de la tiniebla y pueda experimentar la luz nueva que nacen, que empiezan a brillar desde la Pascua. Cristo hoy se ha presentado en el Evangelio como la luz del mundo. Yo he venido al mundo como luz. Yo me preguntaba esta mañana, ¿el mundo habrá descubierto que entre tanta oscuridad, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta enfermedad, como estamos viviendo en estos momentos, solo hay alguien que puede iluminar este momento, que es Cristo? Solo hay alguien que sea la luz verdadera, que puede dar sentido a estos momentos tan difíciles por los que estamos atravesando. La nueva normalidad pasa necesariamente por creerme, por asumir y por querer vivir en mi vida a la luz de quien es la luz, que es Cristo nuestro Señor. Es la luz que hizo cambiar la vida de Saulo. Yo hoy meditaba la primera lectura y pensaba, ¿qué cambio más profundo el que experimentó Saulo después
de ser un gran perseguidor de la Iglesia, después de haber pedido cartas de recomendación a las autoridades civiles para acabar con los cristianos, en su camino de Damasco experimenta un rayo de luz. Esa luz que le toca, que le traspasa el corazón y que le hace cambiar, es Cristo, es Dios, y esa es la luz para vivir la nueva normalidad. Es necesario que tú y yo, que todos los que estamos escuchando esta pequeña reflexión a la luz de la palabra de Dios, nos dejemos iluminar por Cristo, porque como a Saulo esa luz le tocó el corazón, también el Señor quiere iluminar nuestro corazón con su propia luz. Él es la luz, y yo y nadie queremos caminar en tinieblas. Pidámosle al Señor, después de todo lo que hemos vivido, y para dar sentido a todo lo que hemos vivido, que nos dejemos iluminar por Cristo, que es la luz del mundo. De esta manera podremos decir que afrontamos y empezamos con buen pie la nueva normalidad, la desescalada, que empezamos a salir de esta situación de horror, porque ya son casi 30.000 muertos, tantas familias que han perdido a sus seres queridos y todos sin poder despedirse de ellos, pero las afrontamos con la luz de Cristo, que es el único que puede iluminar estos momentos tan difíciles por los que nosotros estamos atravesando. Que el Señor nos conceda meditar esta palabra de Dios y experimentar en nuestra vida esa conversión, ese cambio radical de vida que nos hace dejarnos iluminar por Cristo para salir de las tinieblas del pecado y del error y de la muerte y empezar la vida nueva que brota del sepulcro vacío. Que así sea. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna. Por los pastores de la Iglesia, para que sean iluminados y confortados en su servicio santo al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los jóvenes, por ese grupo de jóvenes de nuestra comunidad parroquial, recientemente creado en este curso pastoral, para que aumenten entre ellos los llamados a entregar una vida más radical al servicio de Cristo y de los hombres de hoy, sus hermanos, roguemos al Señor. Por los gobernantes que andan divididos, para que busquen siempre el bien de los pueblos y de los hombres, a pesar de las dificultades, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sigamos dócilmente a Jesucristo, luz del mundo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros difuntos, Víctor, Ángeles, Ricardo, Rafael y tantos difuntos fallecidos por diversas enfermedades y también por el coronavirus, roguemos al Señor. Ten piedad, Señor, de todos los hombres, redimidos con la sangre de Cristo, y derrama sobre nosotros los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Este sea nuestro sacrificio, que sea agradable. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Víctor Blasco, Ángeles Álvaro, Ricardo Piera y Rafael Blasco Álvaro,
y también de nuestra hermana Sor Mercedes Vicente Mas, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
comunión espiritual. Ustedes desde sus casas pueden repetir conmigo esta oración. Jesús mío y Dios mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Me uno y me abrazo todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recordarles que mañana jueves iniciamos en esta parroquia el triduo de preparación a la fiesta de nuestra patrona, la patrona de Valencia, Nuestra Señora de los Desamparados. Mañana nos convocamos una hora antes, a las 6 de la tarde, para rezar el Santo Rosario, para tener un rato de oración delante del Santísimo Sacramento y para después celebrar juntos la Eucaristía. Así el jueves, el viernes y después el sábado, con la misa del último día del triduo, el domingo, en valenciano decimos la Festa Grossa, la fiesta grande, la fiesta de la Virgen de los Desamparados, nuestra patrona. Nos preparamos espiritualmente para ese día grande, para honrar a nuestra madre y a nuestra excelsa patrona, la Virgen de los Desamparados. Podéis ir en paz. Entonamos juntos el himno pascual dedicado a la Virgen. Regina celi letare, alleluia, quia quen meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicudixi, alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia.